Bueno, estamos de regreso. Vamos a platicar. Este es un tema muy, muy importante, el tema de la seguridad pública en León, con el capitán, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia. Es actualmente el director de la Policía Municipal aquí en León, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias por la invitación y gracias por permitirnos darles a conocer a la ciudadanía lo que hacemos día a día. Oiga, la policía en León ha estado pues en el ojo del huracán en los últimos años, muchos cambios, muchos directores. Bueno, ustedes llegaron y ya cambiaron algunos elementos, comandantes. ¿Cómo encontró usted la corporación? ¿Cómo la ve para una ciudad como León con su problemática? La corporación cuando se encuentra, o la encontramos, no tenía la atención de los directivos. ¿Qué estamos haciendo? Pues para hacer que los policías hagan su trabajo en la calle, necesitamos creer nosotros directivos en nuestra policía, tratar de meternos con ellos, saber qué es lo que les está pasando, pues al final de cuentas son personas. ¿Estaba abandonada la corporación? Abandonado el personal. El personal como todo ser humano tiene necesidades, tiene situaciones personales día a día. Y más un personal que enfrenta situaciones de riesgo y trabajo de alto estrés, ¿no? Claro que sí, esa situación de las situaciones personales afectan al trabajo. Entonces, el tratar de coadyuvar con sus situaciones personales, con su desarrollo humano, para que ellos puedan hacer de mejor manera su trabajo con la ciudadanía. Esta situación del contacto diario y del contacto que el policía tiene en las diferentes situaciones que se presentan dentro de las riñas o alguien que consume tanto alcohol o inhala químicos, es una situación de estrés constante. Entonces, todo directivo debe entender que debe preocuparse por el desarrollo humano de una corporación para que pueda hacer su trabajo. ¿Tienen un área que se dedique a esto? Tenemos un área de trabajo social, estamos fortaleciendo esta situación del desarrollo humano por parte de la dirección técnica, que se ocupe directamente del personal al interior de la corporación, que conozca de las situaciones del personal y que podamos coadyuvar o ayudar a nuestro personal a que realice sus actividades de mejor manera y poco a poco ir viendo cuáles son los problemas que van presentando, puesto que nosotros somos los responsables de enviarlos a una evaluación de control de confianza. Entonces, es una cuestión que ha cambiado mucho las reglas del juego, ¿verdad? Así someterse es. A evaluación. Y más que nada que nosotros conocemos el día a día del elemento, saber en qué situación mental o emocional se encuentra antes de ir a la evaluación. Es algo que desde que llegamos en octubre estamos estudiando, antes de mandar las evaluaciones, saber cuáles son las actividades que están realizando. Y aquellas personas que por alguna razón no asistieron, pues tienen que cumplir con la norma y también poderlos enviar a su evaluación. ¿Por qué el cambio de 8 comandantes? ¿Por qué se decidió? No fueron 8, fueron 11 en total. La situación que se presentaba es una policía que tiene 1.600.000 personas aproximadamente, que todos los días está cambiando. La comisión de las faltas y la comisión de los delitos evoluciona todos los días. Y estos comandantes ya que llevaban ya muchos años, se intentaba manejar la corporación como hace muchos años. ¿Los evaluaron ustedes antes de tomar esta decisión? Se evaluaron todos los expedientes, la actuación antes de la administración y en los primeros días de la administración, y cómo se llevaba a cabo. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hablamos con ellos. Nosotros no teníamos algo en contra de cada persona, sino de la forma en que se llevaba la corporación. ¿El tema organizacional? Sí, el sistema organizacional. Y mucha gente nos comentaba, bueno, es que los que pusiste no tienen experiencia. Bueno, el que menos tiene de los que ahora son delegados son 11 años. Hay personas que tenían 16 años y jamás se les dio una oportunidad de tener mano. Hoy tienen que demostrar, va a haber una evaluación, va a haber un sistema de competencias donde ellos tienen que demostrar la razón por la que tienen el mando. No acceden a un grado, acceden a un cargo, porque el grado va a accederse de forma, de acuerdo al desarrollo profesional y de acuerdo al sistema profesional de carrera que se va, del servicio profesional de carrera que se tiene desde la academia. El próximo 16 o 17 de enero cumplen 100 días ustedes ya a cargo de esta nueva responsabilidad. ¿Cómo evalúa este primer round de tanteo en la Dirección de Seguridad Pública Capital? Pues estamos trabajando al máximo de las capacidades de los elementos. Primero, al tratar con los elementos y hacerles ver que la importancia de su trabajo, si no conocen ellos la magnitud de la importancia de su trabajo, no creen en ello. Nosotros creamos mayor movilidad, estamos trabajando al máximo de las capacidades de los elementos, tanto en cuanto a recurso humano como en el recurso material.
es para poder ampliar la cobertura. El tener patrullas estáticas nos generaba que nos atendieran pequeñas áreas. El crear movilidad, el crear movimientos, rondines o en áreas específicas. ¿Qué pasa? Que la policía no actúa por sí sola. Hay un proyecto integral de una Secretaría de Seguridad Pública, hay un proyecto integral del municipio y nosotros debemos empatar la atención a eso. Al mismo tiempo de reaccionado o de prevenir toda la comisión de faltas o delitos. ¿Esta coordinación no existía cuando ustedes llegan? Pues la dirección trabajaba por sí sola, la dirección creaba sus operativos por sí solo. Cuando aquí hay una secretaría que coordina el actuar de todas las corporaciones de seguridad pública. Hoy en día los operativos con tránsito del Estado, con protección civil, con fiscalización, con prevención al delito, se llevan a cabo con policía. Cada uno dirige los operativos de acuerdo a su competencia y a su facultad y todos estamos coordinados. No es solamente demandar un oficio, la orden es coordinarnos de manera personal y todos los directores generales estamos presentes en los operativos para dirigirlos, para supervisarlos y para corregir lo que se tenga que corregir. Capitán, en el pasado, la administración anterior, conocimos, fueron públicos actos de corrupción. Policías que en videos fueron exhibidos, llevando a cabo, pues algunos en robos incluso, ¿no? Protegiendo a bandas de ladrones. ¿Esta situación cómo se encuentra el día de hoy? Nosotros nos coordinamos con asuntos internos para sacar todo el rezago con el que nos encontramos. Se está atendiendo el rezago. En algún momento nosotros hablamos con el señor alcalde y dijimos, señor, pues a partir de aquí ya el hablar de lo que encontramos tenemos que solucionar. Nos dio esa instrucción el señor alcalde, empezamos a solucionar. Creamos ya sistemas de supervisión con los delegados y con los supervisores de turno, con el director operativo y su servidor, vamos y supervisamos actividades. Sabemos que en algún momento... ¿Están ustedes en el campo junto con los policías? Sí, así es. Participamos en los operativos a diferentes horarios, de acuerdo a los horarios que se nos permite, puesto que tenemos actividades administrativas, logísticas y cumplir con las operativas. Es importante estar en el campo porque si detrás de un escritorio pues no vamos a conocer lo que el policía está pasando y lo que el ciudadano se está quejando. Entonces estamos yendo a las colonias, nos estamos entrevistando con los comités de colonos y con los ciudadanos para conocer y crear el contacto del delegado, del encargado del área con esas personas. Y nosotros seguir supervisando y tener el contacto con el ciudadano para recibir las quejas de manera inmediata. No ha habido colonia en la que no les manifestemos que estamos en plena disposición de que en el momento en que se denuncie cualquier abuso o cualquier acto de corrupción por uno de nuestros elementos, se denuncie directamente a asuntos internos y nosotros no estamos en la posición de solapar o de cubrir. Sabemos que en algún momento pueden cometerse errores o puede haber algún acto de este tipo. Estamos conscientes que tenemos 1.500 personas que supervisar, aparte de todo el sistema administrativo de la dirección, y pues estamos en coordinación. Todos los directores nos convertimos en supervisores de todo el personal de la Secretaría. Esta es la idea, que todos los directores estemos pendientes de toda la Secretaría. Los vecinos en varias colonias de León han mostrado disposición a colaborar, a organizarse y a establecer contacto con la policía, pues para ser atendidos más rápidamente, pero también para ser ojos y oídos de ustedes. ¿Se ha avanzado en esta relación? Sí, así es. La idea de entrevistarnos con los colonos es eso, de que ellos se conviertan en un supervisor más de la policía. Si bien a invitar a la ciudadanía que las formas y los modos tienen mucho que ver, sabemos que en algún momento con una revisión se crea un disgusto o una inconformidad, pues comprender que también ese es el trabajo del elemento policíaco, pero en el momento en que el elemento policíaco salga de la línea que le corresponde, el ciudadano tiene toda la libertad de acercarse a nosotros y siempre hemos recibido toda persona que se ha presentado a la oficina y toda persona que ha pedido una cita, tanto en asuntos internos como por parte de la dirección. En una colonia que quieran organizarse, tener, no sé, botones de pánico, tener algún tipo de comunicación con ustedes, ustedes los atienden. Sí, claro que sí. ¿Con quién se pueden dirigir? Directamente a las oficinas de la dirección. Todos los días recibimos nosotros llamadas de diferentes colonias. Se agendan las citas. Diario hay juntas con los colonos. Incluso el 25 estábamos en una junta y no es porque sea un logro, es parte del trabajo. Nosotros lo planteamos desde el primer día. No hay día festivo, no hay día en que no podamos atender de acuerdo a las agendas, porque llega un momento en que tenemos dos o tres colonias y nos estamos moviendo. Y al mismo tiempo generamos los operativos.
la idea de que nosotros estemos en la calle no es nada más que nos vean a nosotros, sino que hagamos el contacto para continuar con los operativos. Además son conjuntos. Usted es capitán del ejército, está el ejército presente en León, está la Procuraduría de Justicia, está la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Ya mejoró la coordinación y la comunicación? Sí, así es. Fíjese que no era porque fuera yo oficial del ejército, sino porque se hizo una coordinación por medio del señor alcalde. Se activó el grupo de coordinación. Faltaba comunicación del municipio hacia el exterior. Hoy en día hay una comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la Secretaría de Defensa Nacional por medio de la 16 Zona Militar. Ya se han realizado recorridos en conjunto con SEDENA, con fuerzas del Estado. Los eventos masivos que hemos tenido. ¿Funcionan los operativos cuando la gente ve a todas las corporaciones juntas? ¿Son disuasivos? Son disuasivos y nos permite reaccionar. Hay delitos de diferentes facultades o de diferentes órdenes de gobierno, como lo es el robo al hidrocarburo, el posesión de droga. Todo ese tipo de delitos se van atendiendo y se atienden en forma directa por la autoridad que le compete. Si bien nosotros somos una policía preventiva, coadyuvamos con las actividades de la Secretaría de Defensa Nacional, puesto que nosotros somos los del área, ellos llegan y coadyuvan en los recorridos, en la presencia, en el atender todas las colonias que se ven afectadas por el paso de ductos. Es donde nos está apoyando la Secretaría de Defensa Nacional. Seguridad Pública del Estado nos ha apoyado en los eventos masivos con los que hemos tenido que atender de octubre a la fecha, y el día de hoy se presentó también el plan operativo conjunto para atender la feria que inicia el día jueves. Usted en estos días que tiene al frente de la corporación, ¿qué detecta como el mayor reto? ¿Cuál es el problema que hay que enfrentar en materia de seguridad pública, en la delincuencia organizada, el crimen común y corriente? El principal reto como personas, recuperar la confianza de León. Recuperar la confianza del ciudadano, recuperar que el ciudadano crea realmente en lo que estamos haciendo, y para eso el policía debe creer. Estamos trabajando todos los días, pues el termómetro son los ciudadanos. ¿Qué plazo se da, capitán? Que para que se vea otro ánimo en la población con respecto a la policía. Nosotros hemos trabajado desde el primer día, no ha habido un descanso. Hemos estado haciendo las estadísticas de los delitos que hemos atendido. Más allá de la simple cercanía con el ciudadano, hemos hecho cortes de resultados. Comentábamos en algún momento que del 10 de octubre al 1 de enero se había generado la detención de 24 mil personas por faltas administrativas. Las personas dicen, es que es mucho el número. Sí, es ahí donde necesitamos que el ciudadano nos ayude. Porque a final de cuentas no se trata de que la policía vaya y levante a toda persona que se encuentra. Se trata de coadyuvar con la madre de familia, con el padre de familia, con el hermano, con las personas que consideran que sentarse en la calle a consumir alcohol es parte de una costumbre. No se trata de confrontar a una policía con el ciudadano. Se trata de cambiar una cultura de convivencia social. El proyecto general del señor alcalde es trabajar totalmente en el desarrollo social de las colonias. No se trata nada más de mete más policías, duplique el número de policías, no. Es trabaja la policía en contacto con el ciudadano. La policía por su lado y el ciudadano por su lado, no vamos a llegar a un buen punto. No se trata de aumentar el número de detenidos por faltas administrativas. También tenemos un promedio de 683 detenidos por posesión de todo tipo de drogas del 10 de octubre igual al 1 de enero. Pero hemos hecho cortes tanto del operativo por semana, por incidencia, por lugar, por horario. ¿Por qué? Porque no se trata también de que la patrulla nomás salga a dar de vueltas en un área. Se trata de que se ataquen problemas específicos en las colonias. Oiga, pues lo invitamos permanentemente a tener contacto. Siempre es un área muy hermética, de pronto, la dirección de policía de las ciudades, no solo de León. Y yo le agradezco mucho esta apertura para estar conociendo lo que está pasando ahí. Claro que sí. Estamos abiertos, cámaras y micrófonos. Nosotros estamos conscientes que no siempre habrá buenas noticias, que sabemos que el actuar diario de los policías tiene ciertas aristas que tendremos que atender. Estamos abiertos desde el primer día hasta el último día que estemos aquí a toda crítica, y estamos abiertos a hablar de cualquier tema. Y no hay ningún problema, sabemos que cuando se nos invite, pues estaremos aquí, tanto presentando resultados como atendiendo los reclamos del ciudadano.
Muchísimas gracias, capitán. No, gracias a ustedes. Muy amable por haber aceptado esta invitación. Es el capitán Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, es el director de la Policía de León desde el 10 de octubre hasta la fecha. Está por cumplir 100 días, como toda la administración, y bueno, pues tratando de afrontar los retos que les tocó. Vamos a continuar después de la pausa.